soy Raquel Bellot y en el vídeo de hoy os traigo el nuevo Soxo 600 V2 kit que incluye palas. Como siempre podéis encontrarlo en mi tienda rb1rc.com, distribuidora exclusiva de Soxos. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos ofrecen en este helicóptero. Bien, ya he sacado todo de la caja, lo tengo aquí perfectamente organizado y ahora voy a pasar a explicaros qué novedades tiene esta V2 y para los que no conozcáis aún este helicóptero, enseñaros un poco acerca de la mecánica y de lo que incorpora. Bien, como veis está todo perfectamente organizado en bolsas numeradas, este es el manual y aquí nos explica todo el procedimiento de montaje, nos avisa de las bolsas, la numeración de cada una que tenemos que utilizar para depende qué procedimiento, nos da consejos durante el proceso de montaje, nos informa también de cuándo utilizar fijatornillos, pegamento, grasa, etc. Viene todo muy bien explicado y detallado como es habitual en Soxos. Por aquí tenemos la cabina. La cabina conserva el mismo diseño que la V1, lleva las entradas de aire para refrigerar la motorización, es en colores muy vistosos, en amarillo fluorescente y rojo, que se ve muy muy bien. Está fabricada en fibra de vidrio y el sistema de anclaje que utiliza al chasis es aquí arriba, tiene dos bolitas de aluminio que meteremos directamente a unas piezas en el chasis. Y aquí delante lleva unas pequeñas piezas a modo de guía en plástico que las meteremos en unas bolas muy similares a estas que van montadas en el chasis. De esta forma se queda un sistema súper rígido y muy muy fácil de montar y de desmontar. Bien, una de las partes que incorpora este helicóptero ahora mismo, nuevas, es las nuevas palas de la marca First en fibra de carbono, tamaño 600 para el rotor principal y tamaño 95 mm para el rotor de cola. Tenemos el tubo de cola en aluminio, los tirantes en fibra de carbono. A la parte de dentro tenemos el torque tube, porque este helicóptero va por este tipo de transmisión. Y una de las características de este helicóptero es que el cardán, no sé si lo llegáis a apreciar, pero la forma del cardán tiene una forma, no es redonda completamente, tiene un estriado a lo largo de toda la superficie y esto lo que hace es que en los piñones tanto delante como detrás se encastre esta varilla, con lo cual no tenemos el riesgo de que nos patine o otro tipo de sistemas que utilizan otros helicópteros que a veces utilizan pins y esto puedes tener algún tipo de problema con este, desde luego que no vas a tener problemas con el tema de la piñonería. Por aquí tenemos el chasis. El chasis está compuesto por dos partes. Esta es la parte inferior, que es dos placas de fibra de carbono de 2 milímetros. Y la parte superior, que ahora os la enseñaré. El patín, pues un patín tradicional, compuesto por dos arcos de plástico y los dos esquís, que son dos barras de aluminio. Lleva también las gomas para el patín antideslizante, las podéis utilizar o no, depende de dónde vayáis a volar. Esta es la parte superior del chasis y una de las partes más características de todos los helicópteros Soxos. Está fabricado en una sola pieza CNC y lo que conseguimos es que sea muchísimo más ligero que otro tipo de sistema, que todo esté perfectamente alineado y que no tengamos torsiones durante el vuelo. Por aquí tenemos la bandeja para la batería, es una bandeja de plástico, lleva los velcros, las cintas de velcro y también el velcro para poner en las baterías y esto es para la sujeción de las palas. Bueno, decir que este helicóptero puede ir desde 6S hasta 12S. Y lo bueno que tiene este helicóptero, y al igual que todos los de la gama Soxos, es el sitio que hay para la batería. Es decir, hay helicópteros en los que estás limitado a utilizar unas baterías u otras, siempre buscando unas dimensiones que te quepan en el helicóptero. Pero en el Soxos, al haber tanto espacio, tenemos un abanico muy amplio de posibilidades para montar baterías. Esta es la parte frontal del helicóptero. Es una cajita a modo de cofre, de plástico. No lo puedo enseñar ahora mismo porque está empaquetado.
pero tiene una puertecita que abrimos y aquí abajo pues podemos montar, por ejemplo, el receptor o cualquier otra cosa. Arriba montaríamos el variador. Y aquí delante ya incorpora directamente el botoncito para sacar la bandeja de las baterías. Muy cómodo. Es de muy fácil para poner y sacar la batería. Por aquí tenemos las derivas, la vertical y la horizontal, en fibra de carbono. Y todas las piezas para montar la varilla de mando en la cola. Otro de los puntos también destacados en este helicóptero, la varilla de mando no es la habitual. Va montada desde el centro del servo de cola, el servo va montado de forma vertical y con esto conseguimos que el movimiento sea mucho más preciso y directo, sin ningún tipo de juego. Por aquí tenemos las coronas, la corona principal y la corona de autorrotación. Aquí en la corona principal incorpora directamente el one way, con lo cual el one way en este helicóptero va situado a la parte del eje principal. Aquí tenemos más coronas, la corona delantera que va directa al tema del motor, va en la parte delantera. Este es el piñón, la cajita del piñón delantero de cola. Y aquí dentro, en la pieza, le han dado la forma del estrellado que os he comentado para el torque turbo, con lo cual no lleva ningún tipo de ajuste. Se mete la varilla tanto delante como detrás y ya está. Aquí tenemos el eje principal, que es de 10 milímetros, rodamiento para el bearing block y algunas piececitas más. Aquí tenemos el eje portapalas, que es de 8 milímetros, los dampers, las varillas, que en este nuevo rotor no son como antes, son varillas de tipo turbucle, es decir, que podemos utilizar una llavecita para ir ajustando con más precisión el tema de los grados sin tener que desmontar las varillas. Aquí tenemos también el balancín y los brazos de los portapalas que son desmontables. Algo a favor también de este helicóptero, que en caso de tener que reemplazar piezas, en este caso pues no tenemos que cambiar todo el portapalas, sino simplemente el bracito. Esto es una de las partes nuevas de la V2, el diseño del rotor, del hub y también de los portapalas. Mucho más moderno. Y todo anodizado en negro, ya que el anterior era negro y color plata. Tenemos el plato cíclico, también renovado un poquito en cuanto al diseño y color, pero sigue siendo un 120 ccpm. Aquí tenemos varillas, las varillas que van de los servos de alabeo al plato cíclico. Son varillas que no tienen ajuste, son todas de plástico, con lo cual aquí con montarlas no tenemos que hacer ningún tipo de ajuste y aquí tenemos la bancada para el tema del motor. Bien, por aquí tenemos la caja de cola con las dos paredes donde se montan los rodamientos, etcétera. Este es el piñón trasero también que incorpora el tema del estriado que os he comentado. Aquí tenemos la goma para el torque tube que va dentro. Incorpora dos. La V1 llevaba solo una y la verdad es que yo siempre he montado dos y es algo que aconsejé también a la marca, porque con dos siempre el torque tube, al tener dos puntos de sujeción, funciona muchísimo mejor. Y aquí tenemos las dos tóricas, estas transparentes, que son para montarlas en la caja y con esto previene el tema de vibraciones en cola. Aquí tenemos otra de las partes que han modificado en cuanto al diseño, que son los portapalas de cola, en sintonía con los del rotor principal, el hub de cola, rodamientos axiales y el slider que da el paso atrás. Aquí tenemos el soporte para el servo de cola que se monta verticalmente. Esta es una pieza que se monta en el tubo para poner el tema de la caja. Y aquí tenemos la piececita que se monta al servo de cola de aluminio y estos son unas piececitas para, depende qué servo vayamos a montar en cola, pues llevan un estriado u otro para 23 dientes, 25, etcétera. Está muy bien que nos lo incluya. Y por aquí tengo pues el tema de los suplementos para montar los servos, la tornillería,
el balancín. Y bueno, esto es otra de las partes características del Soxo. Si son los dos servos, los que van montados, el que va montado a la parte derecha y a la izquierda, porque el de elevador va con un balancín, lógicamente, pero los otros dos, que son los que llevan las varillas de plástico fijas que os he comentado anteriormente, llevan este tipo de barritas. Los tres llevan las barritas, ¿vale? Esto se monta sobre el estriado. Este es para el del elevador y estos dos para los de alerón. Entonces, se monta sobre el estriado del servo y con estos dos bracitos los montamos sobre este cilindro y los cerramos, los apretamos con un tornillo. Y a esta patita va la bola, que es donde se montaría la varilla de plástico que os he dicho antes. Entonces, con esto podemos ajustar el centro del servo perfectamente, sin tener que estar montando ni desmontando la pata del servo como suele ocurrir, sino que con esto, simplemente al montar el cilindro, esta pieza adentro, lo que haremos será buscar el centro y darle cerrarlo con el tornillo. O sea que es un sistema muy sencillo. El helicóptero no incluye piñón para el motor, pero podemos adquirirlo opcionalmente. Tenemos piñones para eje de 6 milímetros y de 8 milímetros, desde 15 dientes hasta 19 dientes. En resumen, el Soxo 600 V2 no ha sufrido grandes cambios mecánicos con respecto a la V1. Simplemente tiene el cambio en cuanto al diseño de los rotores, tanto el principal como el de cola, e incorpora las nuevas palas FERS de fibra de carbono de 600 mm y 95 mm. En conclusión, este helicóptero es una gran alternativa en tamaño 600 por su diseño, por tener detalles que no tienen otros helicópteros de su misma categoría. Es un helicóptero muy robusto, de fácil mantenimiento, el precio es muy interesante y los repuestos siempre están disponibles en RD1 RC. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita para recibir las notificaciones. Si os ha gustado, darme un like y podéis dejarme comentarios aquí abajo con respecto a este vídeo, cualquier otra pregunta o vídeo que os gustaría ver. Y nos vemos en el próximo vídeo.